eren más gravinos de las cercanías de Argel y no naturales del país de que habla. Se engaña cuando dice que yo propuse dar opio a los enfermos. Esa proposición la hizo el médico y no yo. La explicación que da del motivo por qué yo deseaba que Bray viviese es equivocada. Mi principal objeto era, como ya os lo he dicho, probar por la misma declaración que había hecho desembarcar en Francia algunos asesinos para coserme a puñaladas. Esto lo hubiera podido probar con el solo testimonio de Wright en un juicio que se habría celebrado a presencia de los embajadores de las potencias amigas. Es cierto, continuó Napoleón, que hay alguna cosa de grande en la acción de Wright. Quitándose la vida para no comprometer a su gobierno. Hacía que tiempo los Borbones hicieron una tentativa para volver el trono de Francia. El duque d'Enghien debía pasar secretamente a París, mientras que el de Berry desembarcaría en un punto de la costa de Picardía para aprovechar una insurrección que había sido preparada. Luego que recibí esta noticia, mandé a Savary al lugar del desembarco para prenderle. Creo que el duque de Berry estaba a bordo de un buque inglés que llegó hasta la costa, pero no habiéndose hecho la silla convenida, se temió que no había seguridad y se alejó. El desembarco debía ejecutarse en un lugar llamado la Falaise de Belleville, cerca de Dieppe, al pie de un precipicio de corte perpendicular al cual no se podía subir sin el auxilio de cuerdas. Se eligió este sitio porque era probable que ahí no serían sorprendidos por el resguardo. Poco después de la batalla de Marengo, continuó Louis Bourbon, me escribió una carta que me fue entregada por el abate de Montesquieu, en la que me decía que yo defería mucho su restablecimiento al trono, que la Francia no podía ser completamente feliz sin él, así como la gloria de esto no podía existir sin mí. Concluía su carta haciéndome cuantas ofertas pudiera yo desear con tal que le restableciese sobre el trono. En mi respuesta le decía que sentía mucho sus desgracias y las de su familia, que estaba pronto a hacerlo todo por ellos y también para procurarles una decente renta, pero añadía que debía renunciar a toda idea de volver a Francia como soberano. Warden estaba mal informado cuando ha dicho que se había prevenido a Marie mi vuelta a Francia en 1815. También ha errado en alegar acerca de este asunto la autoridad de los condes Bertrand. En atención a que semejante aserción pudiera crearles muchos enemigos, debería haberse contentado con decir, en lo que me han dicho, hasta dice que los informes provenían de mí. Esto no me da cuidado porque no temo a nadie, pero debería haber sido más prudente con respecto a los demás. Warden, añadió Napoleón, es un hombre de buenas intenciones y el fondo de su obra se apoya en hechos ciertos, pero muchas circunstancias las refiere mal porque no las ha comprendido bien. Corgo estaba ayer muy irritado de lo que se había dicho. Le dije que debía imitarme en este punto y observar la paciencia con que he soportado el considerable número de libros que la imprenta ha vomitado contra mí y en los cuales me han representado como envenenador, asesino, monstruo vil, olador, incestuoso, en fin, no hay crímenes por libros que sí que no me hayan achacado. Según algunas respuestas insertas en el Times, continuó Napoleón, deduzco que el Morning Chronicle tiene traza de defenderme. ¿Qué daño habría en dejarme leer en este último diario algo que me sea favorable? Pero es tan raro que ahora vea alguna cosa de esta especie. En verdad que es mucha crueldad
rehusarme, tal leve consuelo, sin duda os acordarás que os dije que los ingleses mudarían de opinión con respecto a mí y que las muchas relaciones que tienen con Francia e Italia no tardarían en descubrirles que no tengo el carácter horrible que me suponen y que los viajeros ingleses al regresar de los países que han estado bajo mi dominio tendrían una opinión enteramente diversa de la que antes tenían acerca de mi proceder. Pues bien, esa mudanza principia ya a efectuarse y cada día irá en aumento. Ellos dirán, no habéis engañado, en el continente no se conocen esas horribles historias. Al contrario, por todas partes donde se encuentra una hermosa carretera o puente elegantemente construidos, hemos preguntado, ¿quién ha hecho esto? ¿Napoleón o Bonaparte? Nos han respondido, dirán naturalmente, ese hombre durante su reinado ha estimulado las artes y las ciencias y ha participado en los mayores esfuerzos para facilitar y aumentar el comercio de los países que estaban bajo su dependencia. Lord Castlereagh continuó diciendo, Napoleón es culpable de una vil impostura, declarando que yo había dicho después de mi llegada a esta isla que tanto en paz como en guerra mi único y constante objeto era destruir la Inglaterra. Esta aserción es enteramente falsa y será el motivo de la queja que quiero dirigir al príncipe regente revelándole la conducta y de su ministro, conducta que degrada el carácter del hombre, siempre es fiel y deshonroso calumniar e insultar públicamente al desgraciado, especialmente cuando está en manos de su enemigo y que se encuentra a una distancia que le imposibilita toda contestación.